Bienvenidos a este video. Les traigo una actualización del proceso de la casa. Ahorita ya están terminando los remeros, les falta poco. Ya andan terminando por fuera todo lo que es el soffit. Ya terminaron el plywood, les falta el porche también. Parte de enfrente, la puerta de enfrente que va a estar, tiene un pequeño porchecito ahí, una columna. Ya terminaron las escaleras adentro, te los muestro, voy a mostrarles por fuera primero. Los techos, el roof está bastante alto. Yo no creí que iba a estar tan alto. En el plano se ven diferentes las cosas, pero ya terminadas. Está bastante inclinado, pero se mira bonita. Nomás es más trabajo y sale más caro todo. Que no sabía yo, pero es un poquito diferente esta casa a las que hacen en aquí en alrededor de las que pintamos. Está todo el soffit terminado y está toda techada ya. Hoy es domingo. Que domingo 8 de mayo. Porque el martes van a venir a poner el roof, los chingos. No es que tengo que estar viendo todos los días a sacar el agua, porque todavía no está funcionando lo que es la bomba del agua de dentro del basement. Aquí tenemos el garage y arriba del garage tenemos un cuarto que les voy a mostrar. El garage está pequeño, no está tan grande, pero a ver si en el futuro puedo hacer otro atrás, si me permite la ciudad. Aquí vamos entrando, aquí va a estar la lavadora y secadora. No pensamos cuando hicimos el plano que había estado mejor ponerlos en el basement, en el cuarto de la esquina, pero ya en este punto ya es muy tarde, así que ahí se van a quedar. A lo mejor los voy a poner en esta esquina, una encima de la otra, y por aquí voy a hacer una banca. Vamos a tener un gabinete, pero el gabinete no creo que llegue hasta la orilla, entonces yo le voy a hacer lo que le falte de gabinete y tal vez unos shelves arriba o algún otro gabinete en las esquinas. Me puedo sacar la parte de arriba para tratar de tener más organizado ahí. Aquí está terminada la sala. Bueno, todavía falta la chimenea de los frameros, todavía les falta terminar un poco a ellos aquí. Estas vigas de aquí las vamos a levantar a que topen en la parte de arriba, porque están algo bajas. El plano así las marca, pero las quiero pegadas hasta arriba. Acá tenemos un cuarto, eso los había mostrado. Un baño. Entramos a otro cuarto. No están muy grandes los cuartos, están algo pequeños. Ahí todavía les falta abrir la puerta para un closet que va a estar ahí. Aquí tenemos lo que es la sala, allá está la cocina, comedor, y ahí tenemos la entrada principal. El cuarto de nosotros tiene no sé cómo se llame. El techo va a tener ahí como una pared aquí, y el techo va a estar hasta arriba. Eso le da un poquito la ilusión de que está más grande. Aparte de que las paredes son de 9 pies,
Y aquí tenemos el baño, ya se había dicho, regadera, lavamanos, van a ser dos lavamanos, un closet pequeño para las toallas, el baño, el toilet, y tenemos el closet. No está muy grande tampoco, pero está mucho más grande que lo que tengo ahorita, así que está perfecto. Y aquí están las escaleras para el cuarto de arriba, que de arriba del garage, que no les había mostrado. Y este es el cuartito de arriba. Está algo grande. Ya traje a mi familia, ya era noche. Pero ya las traje. Y mi hijo más grande ya me quiere pelear este cuarto. Sí, a lo mejor se lo dejo. Yo estaba pensando usar este cuarto para oficina y para mis videos. ¿Eh? Esta es la vista que tiene el cuarto. Los techos están bastante altos. Las orillas también. Yo pensé que iba a estar más bajo todo, pero tiene bastante espacio. A ver, que decidimos al final, pero ya mi hijo ya me lo está peleando, lo quiere para él. Que vamos a ir al basement. El basement tengo tratando de secarlo desde que comenzaron a framear, se empezó a inundar. Tienen como 2 semanas, a lo mejor un poquito más, y apenas logré secarlo. Todavía me quedan algunos lugares que no, que tiene todavía agua. Está bastante oscuro, se ve. Esta es nuestra área, pero la mayoría ya está seco. Apenas ayer logré mantener el nivel bajo. Antier todavía estaba bien inundado. Es el agua que tenemos de fuera. Hoy está lloviendo, por eso me vine. Ya está muy temprano, no tan temprano, ya son las 10, que me dije aquí a las 9, como una hora. Pero ese es el avance que llevamos ahorita, mayo 8. Así que eso es como ahorita el proceso de la casa. Ahí les voy a seguir grabando como vayamos avanzando. No voy a estar haciendo yo nada, solo hasta lo único que voy a hacer yo para tratar de ahorrar dinero va a ser lo que van a hacer el piso de cerámica. Lo va a hacer mi suegro, yo le voy a ayudar ahí en lo que pueda. Y no vamos a tener carpeta, vamos a tener piso de ese de plástico, de BLP creo que se llama. Y ese lo voy a hacer yo, nunca lo he hecho, pero lo voy a hacer yo para ahorrarme. Entonces, pues, obviamente la pintura, que es lo que me digo yo, pintura y pisos y algo de carpintería. No lo voy a hacer toda para que se vaya rápido a la casa. Voy a dejar que puertas, gabinetes, trim, todo lo instale un carpintero profesional, y yo simplemente voy a hacer algunos muebles, ya sea al lado de la chimenea, uno en el basement. Pero ahí les voy a estar enseñando y tratando de hacer tutoriales en lo que yo voy a hacer, aunque no, como les digo, el piso no lo he puesto, pero ahí les, una vez que le agarre, ahí les muestro en un pedazo cómo va quedando y cómo lo voy a hacer.